Trae una camilla, pronto. Rápido, que se desangra. Señorita, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? 94. ¿Cuál es su nombre? ¡Su nombre! Florecita. Nada, solo quería darte un abrazo. ¡Ay, mi cielo! Mamá, ¿a qué horas vamos a comer? Ah, con que solo me estabas abrazando porque tienes hambre, ¿no? Confiscadona. ¿Mm? Te abracé porque te quiero mucho y porque ya quiero comer. ¡Ay, mi cielo! Vamos a ir a comer con una condición de que me regales una sonrisa, a ver, y hasta postre, y vamos a merendar riquísimo. ¡Vámonos! ¡Dale! ¿Además ya hizo la tarea? ¿Eh? Sí. ¡Eso! Así me gusta, mi niña aplicada, ¿eh? ¡Vámonos! Es lamentable, Antonio. Ya te lo he dicho muchas veces. Este no es un periódico de investigación ni crítica política. Solo queremos notas ligeras que entretengan a la gente. Las notas sobre la gente pública son para que éstas se enteren de cómo viven, qué quieren, cuál es su película favorita. No te pagamos aquí para que descubras fraudes o pongas en entredicho el buen nombre de esta empresa. Señor, yo solo trato de decir la verdad. No queremos esas verdades. Solo queremos decir lo que la gente quiere oír. Tendrá su artículo hoy en la tarde. ¿Crees que lo podrás tener tan pronto? ¿Cuánto me tardo en escribir esta idiotez, hombre? Mira, Antonio, no te pases, ¿eh? Y acuérdate que en este periódico todos somos útiles, pero ninguno indispensable. Thank you.
tanta comida chatarra y tanta mugre que te tragas, pronto vas a ser mi paciente en urgencias, ¿eh? ¿Qué caso tiene tener tantos cuidados? Muy sano, muy sano. Y a la hora de comer, no hay ni diversión ni sabor. Pues muy divertido no te ves. No, no me veo muy divertido. Esto no me va a matar, Odiseo. Lo que me va a matar es mi trabajo. ¿Ahora qué tienes? Hazme llorar, ándale. Lo de siempre. Yo que me estoy muriendo por escribir cosas que valgan la pena y el editor quiere que solo le cuente chismes de famosos. Pues si no te gusta, cambia de trabajo, salte, haz algo. ¿Cómo voy a cambiar de trabajo? No es igual que el tuyo. Tú si pides un cambio de plaza, un cambio de horario, un cambio de lo que sea, te lo dan. Si yo dejo mi trabajo, lo único que voy a conseguir es quedarme sin comer mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer al rato? Nada, ¿una urgencia o qué? Como siempre. Te acompaño a ver si puedo conseguir un chisme ahí de hospital o algo. Vamos. Pero el que van a acabar corriendo es a mí, ¿eh? Por llevarte diario al hospital. Ya, tranquilo, hombre. No pasa nada. ¡Uy, qué genio! Total, te consigues otra chamba y se acabó. ¿Otra chamba? De barrendero, a lo mejor te la dan. ¿O por qué no buscas trabajo en el cine? ¿De dónde la sacaron, eh? Lo encontraron así en un cuarto de un motel. ¿Pero cómo es posible? Mira cómo la dejaron. ¡Lambú! ¡Lambú, rápido! ¡Dos! ¡Tres! Bueno, parece que ya está más calmada. Ok. Póngale suero, un calmante y límpiele bien las heridas. Sí, doctor. Pobre mujer, ¿cómo la dejaron? ¿Y eso qué es? Quiero que cheques esta fotografía. Y dime, a ver quién es. Pues no, no sé quién es. ¿Quién es? Es la chica que recibiste ayer en el hospital. No, no puede ser, se parece, pero no es. Es la misma chica. ¿Y sabes de quién está abrazada? No, ni idea. Es el capitán Orlando García. ¿Y ese quién es? Mira, Orlando García es un ex policía. Trabajó muchos años en una oficialía secreta que hizo el gobierno. De hecho, ya la oficialía desapareció por muchos conflictos que tuvo sin esclarecerse. Pues me dejas en las mismas. El capitán Orlando García es una persona muy conflictiva. Es divorciado. Además, su esposa y sus hijos no quieren volver a saber de él. Además, se dice que tiene nexos con el narcotráfico. Bueno, nunca se le ha investigado nada. Mira, esta fotografía que se tomó fue en casa de un político importante. Ellos estaban invitados. ¿Y eso qué? El hecho de que ellos estuvieran juntos en la fiesta, en la fotografía, no quiere decir que este hombre haya tenido algo que ver con lo que le pasó a esta muchacha. Bueno, ya lo sé. Tal vez no, tal vez sí. No sería la primera vez que esta persona esté involucrada en algo. Bueno, si no pasa nada, nada perdemos con investigar. Antonio, ¿qué caso tiene que investigues? Te pones a averiguar y todo, y de todas formas, ¿qué? Tu periódico no te deja que publiques nada. Odiseo, tú eres una persona muy profesional. Yo soy un reportero de verdad. Sí, no importa que la censura no me deje publicar. Bueno, si nada tiene que ver en esto, nada perdemos con ayudar a la muchacha. Bueno, tú nunca vas a dejar de buscarte problemas, ¿verdad? Yo no me busco problemas, los problemas me buscan a mí. Qué mala salida, hijo. Qué mala salida. No, también ponte en mi lugar. Oye, por cierto, ¿te rasuraste como para quitarte la cara o qué?
flores el día de hoy? Ah, flores para su novia. No, para mi esposa. Ah, bueno, pues especialmente para aniversario le recomiendo la roja, que significa amor. ¿Cuánto es? Bueno, pues por ser usted, pues 20 pesos. Mire, ¿no le quiere llevar otro ramo? No, nada más con uno. Ándele, lleve dos de una vez. No, muchísimas gracias. De veras, joven, llévele otro ramito. Loca, ¿por qué somos así? ¡Ay, señora! Muchísimas gracias. ¿Se refería a mí? Sí. Ay, sí, no es cierto, señora. Era una broma, ¿eh? ¿Cuál le gusta? Mire, tengo las rojas, las amarillas. Señorita, nosotros la queremos ayudar. Necesita hablar. Lo único que gana con su silencio es que esto siga pasando con otras mujeres. Mire la fotografía. Mírela, por favor. Dígame algo. Cualquier cosa, por favor. Señorita. Vámonos, déjala sola. Si se queda callada, le va a hacer más daño, Odiseo. Será lo que tú quieras, pero por lo pronto déjala sola. Déjala que descanse. Vámonos, vámonos, vámonos. No tienes nada que hacer aquí. Mira, Antonio, no puedes hacer que toda la gente diga lo que tú quieres oír. Además, te voy a decir una cosa. Siento que le haces más daño a esta muchacha con tantas preguntas que le haces. ¿Tantas preguntas? Le hace más daño quedarse con tantas cosas guardadas. Y no lo digo por ella. Esto y cosas peores podemos cambiar si se les detiene. ¿Me explico? Lo sé, pero ahora apúrate porque creo que ya nos está lloviendo fuerte. Ya acabó de llover. ¿Crees que nos sea útil? Todos somos útiles cuando se nos da una oportunidad. Oh, se ve fatal. Igual que todos los demás. Pero ella es apenas una niña. Llevémosla. Perdona que te despierte, no era mi intención. Pero mi turno está por terminar y solamente quise venir a ver cómo sigues. Ya estoy bien. No sé por qué no me da de alta de una buena vez.
Vaya, hasta que te decides a hablar. Esperaba algo más amable, pero algo es algo. Ay, preciosa, nadie ha venido a buscarte. Y para dejarte ir, necesito que me llenes un formulario, solo como requisito. No seas tan difícil. Nosotros no fuimos los que te hicimos esto. Nosotros te estamos ayudando a que te mejores. Debe ser duro tener tanto miedo y no poder hablar, ¿verdad? Solo dime tu nombre. Solo eso. Paris. ¿Qué dijiste? Me llamo Paris. Qué bonito nombre. Mire, señora, pues tengo estas flores. ¿Sí? Mire, pues yo le recomendaría ¿Este qué precio tiene? Estas valen 15 pesos. Y estas valen 10, la que usted prefiera. ¿Cuál prefiere? Yo llevo la de 15. ¿Esta? Bueno. Corre, sí. Muy bien, señora, 15 pesitos nada más. Mire, aquí tiene. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, que le vaya bien. ¿Qué flores me recomienda para una bella mujer? Es usted. Todas juntas. Sí, todas juntas, pero iluminadas por esta luz. Hace mucho que no venía. No me gusta que me vean muy seguido por estos lugares. Usted es una de las buenas personas que he conocido en toda mi vida. No me digas eso. Yo siempre iba a ese lugar. Era mi costumbre. Ya todos me conocían ahí. ¿Cómo estás, Israel? Hola, ¿qué tal, Paris? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Qué te sirvo, lo de siempre? Lo de siempre. Ay, te vi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También. ¿Acabas de llegar? Pues sí, hace como 15 minutos. Ah, ¿y tú? No, ya tengo un rato aquí. Oye, gracias. Salud. ¿Cómo ves la noche? Más o menos, ¿eh? No hay mucho ambiente, pero me encontré unos amigos que quiero presentarte. ¿Sí? Sí. ¿Están interesantes? ¿Tú crees que te presentaría alguien si no fuera interesante? ¿Vamos? Sí. Ven, vamos de una vez. Ay, vamos. ¿Iba solo a divertirte como cualquiera? Bueno, sí y no. A ver, no te entiendo. Cortesana. No es lo mismo. Una prostituta es una callejera que se acuesta con el primero que le paga.
Una mujerzuela sin más oficio que el de tener sexo. Las cortesanas somos gente educada, con una instrucción a la altura de cualquier licenciatura. Somos mujeres para presumir tanto en fiestas públicas como privadas. Quien nos lleva sabe que no lo haremos quedar mal y que siempre luciremos como nunca. Amplia conversación de cualquier tema, ropa de buena calidad, salud al 100% y, por supuesto, el mejor sexo. ¿El qué? El mejor sexo. Todo es parte de lo mismo. Desde esa noche fui la favorita del capitán. Me llevó a bailes, recepciones y premiaciones. A todo tipo de eventos. La foto que me mostraste seguramente no la sacaron en alguno de ellos. Él no llama mucho la atención en ningún lado. Pero a pesar de que ya se retiró de sus cargos públicos, tiene mucha influencia y poder. Antes de esa noche, yo no había oído hablar de él. ¿Y tu amiga en dónde lo conoció? Pues no sé, en cualquier lado. Las mujeres como nosotras no tenemos ni hora ni lugar. En este ambiente podemos conocer a cualquier tipo de artistas, políticos o narcotraficantes. Nuestro arte consiste en elegir al tipo adecuado y que él no nos elija a nosotras. El capitán me llevó una temporada a su casa con la consigna de que yo me volviera ciega, sorda y muda. Un día lo visitó un hombre que apenas alcancé a ver. García me dijo que no me acercara a la puerta, pero en este negocio, entre más enterado estés, más provecho puedes obtener. Así que... ¿Así que qué? De momento no me quedó claro. El hombre decía que tenía que darle una fuerte cantidad de dinero si no quería que entregara unas fotografías a las autoridades y a la prensa. García solo decía que no pagaría un peso más y que lo que ya le había dado era más de lo que esas fotografías valían. Déjame, gracias. El hombre se fue sin llegar a ningún arreglo. A mí no me dijo nada al respecto, pero nunca vi que nada le preocupara tanto. Es decir, él siempre parecía tener todo controlado hasta esa noche. Siempre había dos hombres que se ocupaban de sus asuntos. Ese día mencionó el nombre del tipo este que lo molestaba. Leo Marcus. ¿Cómo? Leo Marcus. Lo que pasó después no fue gran cosa. ¿Dónde está Leo Marcus? ¿Que dónde está Leo Marcus?
bien, pequeño Walter. Luego nos vemos. Sí, señor. ¿Qué estás haciendo, Paris? Seguramente eres una soplona, ¿verdad? ¿Por qué estás registrando mis cosas? Orlando, es que yo... ¡Cállate! Ahora sí, llegó el momento de darle una lección a esta escuintla malcriada. No me vayas a matar, por favor. ¿Y qué te hace pensar que te quiero matar, eh? Ahora... que si te portas amablemente, no creo que eso sea necesario. ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo, imbécil? Mira, no tienes que hacer nada que no hayas hecho antes, ¿eh? ¡Estúpido! ¡Maldito imbécil! A ver si con esto... tienes más cuidado de andar de curiosa, ¿eh? Vámonos. ¿Dijiste que quitaste la llave de... del llavero de Marcus? Las mujeres agredidas siempre mantenemos los puños bien cerrados. ¿Y esta de qué es? Parece de correo. ¿Cómo de correos, Antonio? Es de un apartado postal. Veo que has progresado. Cuando te gusta lo que haces, no te cuesta trabajo. Yo disfruto el mío. Pero tal vez pudieras hacer algo más que cultivar y vender flores. No. Todo lo que quiero, lo tengo aquí. ¿Qué te pasa? Bueno, es que recordé a alguien que quisiera que estuviera con nosotras. ¿Todavía piensas en él? Siempre. ¿Ya estás más tranquila? Es hora de que comas algo. Bueno, usted que no entiende que no quiero comer. Lo único que quiero es largarme de aquí. Eso no va a ser posible. No somos tus enemigos. Estás mal por tanta droga que consumes. Mire, no se mete en mi vida. Yo hago lo que yo quiero. ¿Entendió? Tú solo obedeces los impulsos originados por la droga. Estás débil. Ven, vamos a comer. Está bien. La gente mayor siempre se sale con la suya.
Ome no es tan mala como parece. ¿Acabas de llegar? ¿Qué eres, muda? Yo me llamo unos 10. Sí. Mira. ¿Y tú? Ya ves, tú también tienes nombre. 024. ¿024? ¿Qué le parece? Es un buen inicio. Para ser viciosos y callejeras, todo está en calma. Así es. Me parecen demasiado jóvenes. Los jóvenes son los colonizadores del futuro. Espero que todo salga bien. Si obramos correctamente, no tiene por qué salir mal. Uh-huh. Usted fue quien inició todo esto. Me convenció a mí y a los demás. No creo que esté dudando. No, para nada. Es que las cosas que van a estar bajo su responsabilidad son algo delicadas. Aunque creo que estamos haciendo lo correcto, no dejo de preocuparme, créamelo. ¿No piensas comerte eso? Llégale. ¿Puedo? Llégale. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Como una semana o algo así. ¿Qué más da? Aquí nunca se sabe. ¿Y tú? Me trajeron y desperté hace un rato. Además, me trajeron sin preguntarme. Yo vine por gusto. ¿Cómo? ¿Te gusta estar aquí, encerrado? Esta no es la cárcel. Dijeron que nos darían comida, un lugar donde vivir. Además, recibiremos clases. Sí, ¿cómo no? Es más, ni siquiera podemos... Ellos dicen que podemos hacer cosas importantes. Esa misma basura me dijeron a mí, pero no creo. Escucha lo que te voy a decir. Míralos a ellos. Mírame a mí. Mírate a ti misma. Nadie en toda mi vida me había dicho que podía hacer cosas importantes. Nadie. Pero ellos creen que yo puedo hacerlo. Que tú puedes. Que ellos pueden. Claro que no es fácil. Pero si ellos me están dando una oportunidad, ¿por qué no voy a dármela yo? Dignidad es la lección que todos debemos aprender. Tiene varios significados. Dignidad es ser siempre limpio, honesto, permanecer verídico, honorable. Y esto solo se logra con el trabajo. Por eso estamos aquí. Me da gusto verla por aquí, señorita.
especialmente por su propia voluntad. Bueno, pues, aquí estoy. Lista para ser mejor. Eso para mí es una gran noticia. Felicidades por tu lección. Lo que yo digo, lo digo con toda intención. Lo sé. Y eso es lo que lo hace más valioso. Mira, cuando me propusiste el proyecto por primera vez, creí que era una locura. Pero al salir a buscar a los jóvenes, me di cuenta del bien que les podemos hacer. Así es. Y espera a que empiece a funcionar realmente. Ahí sabremos si estamos perdiendo el tiempo o no. Lo que no entiendo es por qué tiene que ser tan secreto. ¿Qué pasa con el respaldo? No tenemos ningún apoyo todavía. No tenemos ningún respaldo. La agrupación tendrá que demostrar su servicio antes de ser presentada oficialmente. Pero se podría malinterpretar nuestra participación. Siempre se corre un riesgo, pero al ver los resultados y con el apoyo de nuestros nombres, no les va a quedar otra más que aceptarlo oficialmente. Pero el presupuesto, ¿quién paga todo esto? Tengo autorizado una buena cantidad, pero es para el reacondicionamiento de nuestras oficinas. Esos son nuestros fondos. Después vamos a tener que conseguirlos directamente. Nos pueden acusar de desviación de fondos. Así es. Pero como te dije, siempre se corren riesgos. Número 24. Pasa y toma la UCI. Siéntela en tus manos. Tómala bien. Apóyate aquí, mira. Perfecto. Parece que hubiera sido hecha especialmente para ti. Un paso atrás, 024. Muchachos, pasen a tomar sus armas. Ahorita están descargadas, pero ya pronto tendrán la oportunidad de disparar. Han pasado 4 meses desde que ingresaron al grupo. Han sufrido el encierro. Han aprendido muchas cosas. Pues bien, ahora son libres. El que se quiera ir, que se vaya. Por lo pronto, los vamos a dejar solos para que reflexionen y piensen si realmente quieren irse y desperdiciar sus vidas o quedarse en este grupo con toda la dignidad del mundo. Espero que su reflexión sea la más positiva, muchachos, por el bien de la sociedad. Los dejo solos, muchachos.
dos horas sabremos de qué lado más que la iguana. ¿Qué vas a hacer? Pues tú, ¿qué vas a hacer? No, yo pregunté primero. Pues he decidido quedarme. ¿Sí? Sí, voy a quedarme. ¿Por qué hiciste eso? No sé. ¿Será porque estoy enamorado de ti? Ah. Y bien, ¿están aquí? ¿Todos? Sí, todos. Perfecto. Hoy han demostrado responsabilidad, obediencia, pero sobre todo dignidad. Estamos muy orgullosos de ustedes. Consideramos que están listos para entrar en acción. Llegaron. Todo mundo prevenido. ¡Ahora! ¡Malditos perros! Muerte de famosos mafiosos, de los más perseguidos por la policía. Aún no se sabe a quién atribuirle la hazaña. Eso es lo que estábamos buscando. Así es. Y esto es solo el principio. ¿Está bien? Esa gente era lacra. Merecía morir. Pues será así, pero voy a confesarte que tengo un poco de miedo. Pues no tienes por qué. Estamos preparados para hacerlo. No sé. Presiento que algo anda mal. No te preocupes, chiquita. Te prometo que yo siempre estaré contigo. Thank you.
encontraste? Esta fotografía. Es la misma foto. Bueno, una de ellas. ¿Y este disquete? ¿Qué crees que contenga? No sé. No será difícil averiguarlo. ¿Quién será esta muchacha que alteró tanto a Orlando? Esa es la prioridad. Encontrarla. ¿Ya? Listo. Y nada más que salga aquí. Y bien, pues, ¿qué es? Espérame. Lo suficiente para hundir a este desgraciado. Vaya, pues entonces, vámonos. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Cómo entraste? Ya ves, cosas que uno no olvida de los viejos tiempos. No tienes nada que hacer aquí. Ya esperaba esta calurosa bienvenida. Bueno, ¿qué diablos quieres? Créeme que no estoy aquí por gusto. Toma. ¿Qué es eso? Toma. ¿Qué clase de broma es esta? Lo mismo dije yo cuando la vi. No sé lo que significa. Se la quité a Leo Marcus. Tuve que matarlo para que me la entregara. Marcus, siempre fue un loco. Sí, siempre fue un loco. Pero nunca fue un mentiroso. ¿Qué quieres que te diga? No sé nada del asunto. Tú sabes que yo me retiré. Me retiré antes de que pasara todo eso. Sí, lo recuerdo. Pero también recuerdo que tú eras muy apegado a los muchachos y pensé que tal vez tú sabrías algo. Recuerda que el cuerpo de esa muchacha nunca fue encontrado. Es muy difícil encontrar un cuerpo entre las cenizas. No vengas a quitarme la paz. Está bien. Tú sabes algo, Héctor, que yo no sé. ¿No? Será mejor que te vayas. No puedes seguir haciendo esto. ¿Qué esperas para revelar la misión del batallón? ¿Que nos peleemos con los policías o entre nosotros mismos? ¿Qué carajos quieres? Yo decido cuándo va a ser el destape, ¿entendido? Estos muchachos son muy jóvenes y lo único que vas a lograr es que los maten. Después de la misión ya veremos si es prudente. Después de esta misión siempre dices lo mismo. ¿Pero dónde está el dinero? ¿Dónde está la mercancía? El mismo batallón necesita dinero. ¿De dónde crees que sale, No es tu cuello el único que está en juego. Cuando yo acepté tu propuesta, era para otros fines, no para tu propio beneficio. Es mejor que no abras la boca si no te vas a meter en problemas. Piensa en los muchachos. Llevan casi un año de trabajo y esta misión es un suicidio. Si no los mata la mafia, los va a matar la policía. Pues lo vamos a hacer. Aunque sea lo último que hagamos, ¿entendido? Pues los tendrás que hacer sin mí. Pues si hablas, vas a caer en el mismo hoyo. Eso lo sé de sobra. ¡No me dejes hablando solo! No crean que porque hemos tenido éxito hasta ahora, todo esté realizado. La próxima misión que van a hacer es peligrosa. Es difícil. Esta será su prueba de oro, muchachos. Han sido preparados para eso y más. ¡No me pueden fallar! 1-10.
Tú irás al frente de todos. Todos ellos van a ser tu responsabilidad. ¡Sí, señor! 024. Se te va a dar el arma más ligera. Se te ha asignado la UCI por la habilidad que has demostrado en tus prácticas. Úsala. ¡Sí, señor! La vida de alguno de tus compañeros puede depender de ti. ¿Entendido? Sí, señor. Todos ustedes son los mejores. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Todos ustedes van a llegar con el dinero y con las armas. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Bien. Suerte, muchachos. Estamos aquí con tiempo suficiente para conocer el lugar. Aquí pasaremos la noche y esperaremos desde el amanecer la llegada de nuestro objetivo. Es pan comido, muchachos. Ya lo hemos hecho antes. Presentimiento. Tú siempre piensas negativamente. Nada va a pasarnos. Hemos hecho esto muchas veces y no tiene por qué ahora ser diferente. Noté muy extraño al Capitán García. Es más, ¿no te diste cuenta que ni siquiera el Capitán Trejo se ha aparecido para nada, carajo? Pues estará ocupado, ha de estar planeando toda esta operación. Mira, deja de preocuparte. Y mejor descansa. Que descansar. Tenemos que madrugar. Eso es de todos los días. Pero después, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Después cuándo? ¿Cuándo? Quizá en el futuro. Mira, voy a confesarte la verdad. Yo estoy aquí solo porque tú estás aquí. Yo haré lo que tú quieras, chiquita. Te amo y siempre estaré contigo. Conste. Estos hijos de la fregada piensan que tenemos su tiempo. Señores, ¿cómo lo tratamos? Siempre cumplimos con lo que acordamos. Tráelo. Thank you.
Ay, mi aroma favorito. Todo mundo prevenido para el ataque. Ok, caballeros, fue un placer trabajar con ustedes. Hasta luego. ¡Nadie se mueva o se muere! ¿Y ahora qué carajos hacemos? ¡Ataquen! Camilla, pronto. Ay, muchacha, si mañana no vienen por ti, voy a tener que dar parte a la policía, ¿eh? No va a ser necesario, doctor. ¿Usted quién es? Soy el capitán Trejo, y ella es un oficial. Y si ella es un oficial, ¿por qué hasta hoy vino por ella? Tiene 3 días aquí. Perdóneme que no le pueda dar esa explicación. Y le aconsejo que no se meta en esto. A la señorita me la voy a llevar al hospital de la corporación. ¿Cómo que se la va a llevar? Sí. Es una orden. Pues como usted quiera.
pero ella necesita atención muy especial y sobre todo en el estado en el que se encuentra. ¿A qué estado se refiere? Pues no sé si ella lo sepa, pero ya tiene unos meses de embarazo. Hay que encontrar a esa mujer a como de lugar. No podemos permitir que el pasado nos alcance. Y tengan mucho cuidado con Trejo, ¿entendido? Es muy peligroso, Trejo. Pórtate bien y estudia mucho, ¿eh? A ver, su bendición. Eso, mi beso. Dios te bendiga, mi cielo. Bye, mi amor. Bienvenido, pase. Me da gusto que la prensa se acuerde de un capitán retirado. Siéntese, por favor. Gracias. Señor, gracias por darme un poco de su tiempo. Tengo entendido que usted es un gran periodista que escribe sobre las personas de alta sociedad. Así es, señor. Pero hoy vengo por otro asunto. ¿Usted dirá? Señor, ¿qué le recuerda la palabra batallón de la muerte? Héctor, qué gusto verte por esta tu casa. ¿Y ese milagro? Necesito hablar contigo. Sí, claro que sí. Siéntese, por favor. Gracias. Pero dígame qué pasa, ¿o quiere matarme de un susto? El capitán García sabe que estás viva. ¿El capitán García? ¿Pero cómo? Sí. Le dio una información a un tipo y le dijo que estabas viva. Pues si eso es así, será muy difícil de que me encuentre. Puede ser que no pase nada, pero vale más que tomes todas tus precauciones. Ya está hecho, señor. Esa escuinta ya está bien guardadita. Está bien, así manténganla. Pero antes necesito que hagan algo más. Hay una mujerzuela que no entendió la lección. Necesito que le cierren la boca para siempre, ¿entienden? Pero para siempre. Salud. Fíjate que analizando la fotografía, sí es la misma chava. Claro que esto fue hace 8 años, ¿no? Mira, tal vez con los registros médicos podemos localizarla. Ese es el problema, no hay registros médicos. Dijeron que se la llevaban a un hospital y nunca llegó. Bueno, con la información que tenemos hasta hoy, podemos meter a la cárcel a ese desgraciado. Ahora que se la encontramos a ella, pues va a ser mucho mejor. Pues sí, claro que sería mejor. Nada más que dime una cosa. La verdad. ¿Qué? ¿Lo estás haciendo por ayudarla a ella o porque quieres un reconocimiento como periodista? Por las dos cosas. Bueno, te voy a decir una cosa.
No es fácil a veces aceptar. Podemos buscar. El hecho. Bueno, sí, ok, podemos intentar. Pero no podemos asegurar nada. Unos tequilitas y la armamos. Pues, ¿cómo pásale. Quieres que esté? En la mañana que la llevé a la escuela, después que fui a recogerla, ni su maestra me supo dar razón y quieres que me calme. No puede ser. Él no sabía que yo tengo una hija. No puede ser. Mira, yo conozco sus métodos. Él será muy poderoso, pero no es nada listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Todavía puedes hacer lo que sabes hacer. Eso nunca se olvida. Tengo algo para ti. Señor, la casa está vacía. Bien. Ya sabes lo que tienes que hacer y apúrate, porque todavía tenemos que ver a alguien. Siempre fuiste la mejor con una de estas cosas. Una UCI. Sí, una UCI. Ya sabes lo que tienes que hacer. Yo haré lo mío. Tú siempre cumpliste con todas las misiones. No siempre. No la última. Ahora, esta es nuestra misión. Y no podemos fallar. Usted lo ha dicho. Nos encontraremos en mi casa. Ya sea que usted encuentre a mi hija. O yo. Walter, tráete ese periodiquero que se siente periodista. Sí, señor. Tráelo con mucho cuidado. Ya, tú ve una caca. No, no traigo nada. La ¡no chamada... estás payaso! ¡Camínale! Veo que eres un hombre de ideas fijas. ¿Qué quiere decir? A que no fue difícil encontrarte. Tiene razón. Estuve pensando en lo que platicamos el otro día y, bueno, me gustaría llegar a un acuerdo. No veo de qué manera vamos a negociar. Por favor, todos tenemos un precio. Capitán. Esto no se trata de dinero. Se trata de justicia. ¿Justicia? Vaya, vaya. Tenemos aquí un verdadero héroe universal, ¿verdad? Búrlese. Búrlese todo lo que quiera. Quiero ver si se sigue burlando cuando vea mi artículo en la luz pública. Ya déjate de discursos absurdos. Dime qué es lo que quieres. ¿Dinero, mujeres, viajes? Todo te lo puedo dar. Nada. ¿O prefieres morir? Si usted me mata, hay una persona que entregará toda mi información a la policía y a la prensa. Así de que yo pensaría dos veces antes de jalar un gatillo. Esta vez perdió, capitán, admítalo. A ver, déjame pensar bien. Si te mato,
De todos modos, sale la nota que me acusa, ¿verdad? Uh-huh. Y si no, te mato también. Uh-huh. Ah, qué dilema, ¿eh, Walter? Qué dilema, verdaderamente. ¿Qué haré? Qué barbaridad. Pues entonces, te mato. Walter, deshazte de esta basura en el bote más próximo que encuentres. Con gusto, capitán. Ah, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, Walter. Vete a checar al pelón aquel y ve cómo anda con la niña. Y ten mucho cuidado con la mamá, que es una fiera. No creo que esté tranquila. Suerte, Walter. ¡Lupe! ¡Lupe! La puse a dormir un rato. ¡Qué barbaridad! Si es precisamente a ti a quien andaba buscando. ¡Qué raro! Yo no me llamo Lupe. Si mal no recuerdo, tú eras una muchacha grosera, una lépera. Y ahora resulta que tienes un gran sentido del humor, ¿verdad? Déjate de payasadas y dime dónde está mi hija. En un lugar seguro. Aunque seguramente debe estar sufriendo porque debe querer estar con su mamacita ahorita, ¿verdad? Te voy a matar, infeliz. Vaya, veo que seguiste mis consejos. Yo siempre dije que la UCI iba contigo. Nosotros creímos en usted. Por favor. Si estabas ahí, era porque querías andar con el andrajoso ese. Oh, por favor, por favor. Porque siempre alguien quiere ser el héroe, ¿eh? El andrajoso ese, como usted lo llama. Él era lo único bueno que tenía en mi vida. Bueno, es que no me conoces a mí, nena. No vayas a disparar. ¡Soy yo! Pero, ¿qué rayos? Cumplido. Sabía que no podías fallarme. Yo lo sabía. Mami, nunca quiero separarme de ti. Nunca, mi amor. Siempre estaremos juntas. Te lo juro. Bueno, pues, pasemos a la casa. Ya le dije a Antonio muchas veces que en este periódico no publicamos ese tipo de noticias. Aquí solo publicamos chismes de la farándula o quizá algún debate político. Mire, señor, en esta historia ha muerto mucha gente, buenos y malos. Y no es posible que usted permita que esto no se narre, porque aquí se está diciendo toda la verdad. Y por gente como usted, sí, como usted. La gente en este país vive en la inopia, en la ignorancia,
por querer escuchar chismes triviales y banales. No permita que toda la sangre que ha sido derramada de estas gentes se queden sin reclamar su justicia. Cultivaba y las vendía.
fue a vengarse y Orlando García mató. Pero alegre.